¿Qué tal? ¿Cómo está? Le saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y en esta ocasión le vamos a presentar una sorpresa social que viene, deliciosa por cierto, que viene del mundo de la arqueología. La especie humana es biológicamente muy frágil. Nuestros cuerpos son tan débiles que ya no pueden soportar el contacto directo con la naturaleza. Lo hemos dicho en otras ocasiones en distintos ambientes. Nos resultaría imposible sobrevivir una sola noche sin la ayuda de nuestra tecnología aquí mismo en la Ciudad de México. Si usted tuviera que andar desnudo, desnuda, por la Ciudad de México, con el clima que hay en este momento, pues al cabo de poco tiempo enfermaría usted y moriría. La ropa es una forma de tecnología. Y si se pone a ver lo que involucra la creación de cualquier prenda que traiga puesta, por sencilla que sea, se va a dar cuenta del enorme peso tecnológico que involucra la producción de ropa en la actualidad. A pesar de nuestra fragilidad, somos con mucho la especie más poderosa. Somos capaces de aniquilar casi toda la vida visible a simple vista de la Tierra apretando botoncitos. A pesar de los acuerdos nucleares entre las grandes potencias, existen suficientes armas nucleares para voltear de cabeza el ecosistema de manera perdurable. Es decir, por decenas de miles de años, si no es que por centenares de miles de años, la Tierra sería un páramo, un yermo, si a alguien se le ocurriera iniciar una guerra nuclear a gran escala. Eso por no mencionar armas químicas o biológicas, que son peores, sobre todo las biológicas. Bueno, somos capaces de mover mundos. La tecnología que existe en este momento ya nos permite arrear asteroides para ponerlos en órbita de la Tierra, de la Luna o de Marte para explotarlos. Todavía no lo hacemos, pero para allá vamos. Nuestra tecnología nos permite salirnos de la Tierra y colonizar otros rincones del sistema solar que son absolutamente hostiles a la vida. La Luna sin atmósfera, la cara oscura de Mercurio, todos esos son lugares perfectamente accesibles con la tecnología actual. Y van a ser accesibles porque hay ahora motivos económicos para ello. Como sucede con los grandes imperios de nuestra historia, como el Imperio Romano, la sociedad humana se ha vuelto tan poderosa que solamente ella misma puede destruirse. Eso ha sucedido con el Imperio Romano y con otros grandes imperios. Es la decadencia social la que rompe el tejido social, la que acaba por hacer caer a una civilización como la romana. Y eso es lo que bien podría sucedernos si no tenemos un poquito de cuidado, si no atendemos a las lecciones de la historia. Existen muchos factores de ruptura social en el mundo moderno. Xenofobia, racismo, machismo, todas aquellas perspectivas que dividen, que rompen, que pretenden sobajar o controlar a otros, son enemigos de nuestro futuro. Son las actitudes y acciones que pueden poner en serio riesgo nuestra propia cordura colectiva. Esas acciones pueden producir una división, una esquizofrenia social. La sociedad se puede dividir en partes que se atacan entre sí, como sucedió innumerables veces en el siglo XX. Además de las dos guerras mundiales que fueron verdaderamente brutales, no solamente por la cantidad de gente que murió, sino por el descaro que manifestaron todos los participantes en el uso de armas de destrucción masiva, como los bombardeos en alfombra. Olvídese usted de esas guerras. Las guerritas chicas, esas que a veces casi no aparecen mencionadas en los libros de historia, llegaron a causar millones de muertes. Contra la locura, el remedio es la cordura, el conocimiento. El conocimiento científico tiene esa doble virtud. Además de que sirve para entender mejor la naturaleza y manipularla,
El conocimiento científico sirve para conocernos mejor a nosotros mismos en lo individual y en lo colectivo. El conocimiento científico, los mecanismos de la ciencia nos invitan a hacer un examen de lo que somos y de lo que creemos de nosotros mismos. Si aplicamos esas mismas técnicas a nuestro colectivo social, lo que hacen las ciencias sociales, la psicología, por ejemplo, podemos encontrar las causas de mucho del comportamiento antisocial y podemos atacarlas de manera efectiva. Es un ejercicio que hay que hacer de manera especial en estas fechas como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Mucha gente niega la existencia de la pandemia, otros se niegan a utilizar la mascarilla, otros no se pondrían la vacuna si sale porque las vacunas causan no sé qué rollo, o es una mentira la pandemia y las vacunas van a servir simplemente para que las farmacéuticas sean súper ricas. Ya conoce usted todos los rollos. Es necesario encontrar una vacuna social contra esta forma de esquizofrenia social, con esta facilidad que muchos grupos tienen de aceptar cualquier mentira simplemente porque alguien la grita frecuentemente. Bueno, pero ¿de qué le voy a hablar ahora? Espérenme. Uno de los grandes problemas sociales que tenemos en el mundo, en distinto grado, pero es un problema que existe en todos los países del planeta, es la violencia de género, la discriminación de género. Se supone que esta discriminación contra la mujer, por ejemplo, tiene una... Hay gente que así lo piensa, que tiene un motivo muy real, un motivo histórico. Después de todo, nosotros los hombres somos los que hemos construido todas las cosas, somos los que aprendemos a hacer ladrillos y luego los ponemos uno sobre otro para construir edificios. Nosotros los hombres somos los que salimos a conseguir las cosas y son las mujeres las que utilizan las cosas que nosotros traemos para crear un nidito agradable. Y esto a su vez es consecuencia de nuestro pasado distante, cuando no existía la civilización, cuando era necesario recabar la comida casi casi diario de la naturaleza. La comida difícil de atrapar, la que era necesario cazar, era atrapada por los hombres, que eran los que se enfrentaban a un oso, los que se enfrentaban a un mamut en su momento, a un rinoceronte lanudo, que puede ser bastante más grande que muchos de los rinocerontes que hay en la actualidad. Y las mujeres, pues sí, recogían bayas y alguna otra cosa y en las que preparaban la comida. Déjeme contarle algo. Un grupo de arqueólogos se puso a estudiar en Perú, un lugar que se llama Vilamaya Pacha o Pacha, no sé si la pronunciación es correcta. Se pusieron a estudiar un entierro muy antiguo que contenía, entre otras cosas, herramientas de caza avanzadas. Flechas grandes, gordas, arcos muy fuertes, diseñados para lanzarle flechas a animales realmente grandes. También lanzas, puntas de lanza y otras cosas. Se trataba de herramientas realmente toscas, diseñadas para matar animales grandes. Era como para agarrar y empalar a un oso. Y bueno, pues ahí estaba el cazador junto con sus herramientas, como se acostumbra en entierros de prácticamente todas las culturas del mundo. Es común que se entierre a la gente con algo que represente a su vida, o cuando menos era común hasta hace relativamente poco. Pues bien, un grupo de investigadores de distintas partes del mundo, un grupo internacional, se puso a estudiar ese entierro con más detalle. Uno de los expertos que participó en este proyecto es un osteólogo, es decir, una persona que se dedica al estudio de huesos o de huesos humanos. El estudio de los huesos le puede decir mucho sobre un organismo, la forma en la que caminaba, las enfermedades que tenía, la calidad de su nutrición y montones de cosas más.
Gracias al desarrollo de la biología molecular, usted puede ver cómo fue creciendo capa por capa el hueso de una persona, y al analizar los nutrientes que sirvieron para construir cada capa, puede darse una idea de si esa persona durante un tiempo comió nada más hierbas o comió carne. ¿Qué tipo de alimentación tuvo a lo largo de su vida? ¿En qué épocas de su vida tuvo hambre porque no encontraba qué comer? ¿En dónde encontró la comida? El análisis de la composición isotópica de átomos de calcio y otras cosas que encuentra usted en los huesos le permiten darse una idea en qué región vivió esa persona y en dónde se alimentó en distintos momentos de su vida. Es decir, si usted se pone a estudiar los huesos con las herramientas de la ciencia moderna, puede revelar cosas que parecían perdidas en el pasado para siempre. Si comía frecuentemente en una persona, si vivía en el lugar en el que murió o no, etc. Bueno, pues a la hora de ver de cerca estos huesos, que ya estaban medio traqueteados por el paso de miles de años, resulta, creo que tiene 9.000 años de edad esta osamenta. Pues bien, estos investigadores encontraron pues, algo raro en la cadera. La cadera no era de hombre. Se pusieron a estudiar entonces proteína extraída de la pulpa de los dientes. Esta proteína puede conservarse casi sin alteración por muchos miles de años. Lograron extraer proteína prácticamente sin alteración de la pulpa de los dientes y con esto pudieron hacer un análisis molecular más preciso que confirmó el diagnóstico inicial. La persona que utilizaba este arco, estas flechas, y estas lanzas era una mujer. Ahora, un solo caso. Usted sabe que no puede hacer una fiesta con una sola piñata, ¿no? No, pero espéreme. Estos investigadores empezaron a rascarse la cabeza y a decir, oye, ¿será este el único caso? Y se pusieron a estudiar los datos generados por arqueólogos que habían trabajado en 107 sitios diferentes en todo el continente americano. Se trata de 107 sitios que tienen distintas edades, pero todos son sitios prehistóricos, previos al desarrollo de la civilización. En estos 107 sitios se encontraron restos de 420 individuos y se encontró que la proporción de hombres y mujeres es prácticamente la misma, a pesar de que se trata de entierros realizados en distintas épocas en distintos rincones del continente, del gran continente americano, incluyendo América del Norte, Central y Sur, y a pesar de que se trata de ancestros de distintas culturas. Es decir, que cuando todavía estábamos en camino de ser civilizados, cuando se establecieron muchos de los elementos básicos de nuestro comportamiento colectivo, la sociedad humana era igualitaria. En actividades importantes, fundamentales y de riesgo, como era traer la comida a la casa. Entonces debemos ver a la discriminación de género como una enfermedad mental colectiva reciente. No es un hecho establecido por nuestra historia y que nos va a costar mucho trabajo eliminar de nuestra cultura. No, 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 no. Es una babosada que nos inventamos hace poquito. Y mientras nos sigamos creyéndola, vamos a seguir en declive, porque vamos a seguir dejando de lado a una fracción importante de nuestra sociedad. El mismo razonamiento básico que sirve para alimentar a la discriminación por género es el que sirve para discriminar a personas que piensan o actúan diferente de muchas, o se ven diferentes. Las bases del racismo por motivos étnicos son esencialmente las mismas que las bases de la discriminación por género. Entonces, este descubrimiento, en pocas palabras, le está dando una patada en la espinilla a muchos de los prejuicios que tienen dividido al mundo moderno. Porque además hay otros estudios que revelan un mayor nivel de intercambio social entre colectividades diferentes en el pasado que en la actualidad. Es decir, la xenofobia
es un invento también, la xenofobia exagerada y organizada es un mal social moderno. Es un cáncer que acaba de aparecer en la historia de la sociedad. No es una condición genética que viene desde el origen de la civilización. Entonces, mire, ¿quiere sacar conclusiones de esto? Que durante casi toda nuestra historia hemos sido fundamentalmente civilizados. Paradójicamente fue cuando inventamos lo que llamamos civilización que comenzó a descomponerse el tejido social, porque empezamos a inventarnos historias como que los hombres podemos más que las mujeres. La ciencia no solamente sirve para hacer puentes, naves espaciales o medicamentos, sirve para revelar aspectos profundos de nuestro pasado y sirve para mirarnos a nosotros mismos con una perspectiva diferente, una perspectiva que puede enriquecer en mucho el tejido social, un tejido que necesita reparación urgente, una reparación de la que depende nuestro futuro en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué le parece? ¿Le gustó la noticia? A nosotros sí, y mucho. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gan, en Facebook, Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.